ustedes tres cruces, señores. Estos son los bellos paisajes de Tres Cruces. ¿A dónde vas? Ya me voy. Pues ahora tengo que agarrar por este lado e dirigirme otra vez por Joya Baja. Y ahí está Kimberly, ella que me acompañó hoy. Amigos seguidores de YouTube, buen día para todos ustedes. Una vez más, aquí grabándoles, les comento que acá me encuentro por Tres Cruces. Tres Cruces acá, ¿verdad? Tres Cruces. Esto es Tres Cruces, miren, acá hay abandonado. Sí, está la gente acá en Tres Cruces, gente descansando, pues la verdad es que no sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo, por dónde van a tener que entrar aquí a Joya Baja. Decía, acá me encuentro por Tres Cruces, pues acá una vez más grabándoles, pues este lugar igual está como está en Cruz Chich, pues yo veo igual, ¿verdad? Similar, pero yo creo que que Tres Cruces está un poquito más, más productivo, ¿verdad? Algo un poquito más desarrollado. Como podrán ver, gente, muchos comerciantes en este lado, muchos comerciantes. Pues miren, casonas de todo hay acá, de todo tipo de ventas también. Ventas a morir, de todo. Y yo aquí estoy con mi hermanita, mi pequeña Kimberly, ella es la única para mí, aquí paseando por Tres Cruces. Y este video los voy a tendré que subirlos, tendré que publicar y haré conocer para todos ustedes. Miren, panadería y cafetería, las delicias, dice. Yo creo que aquí voy a entrar a comer algo, a tomar algo para el frío. Bueno, que está haciendo un poquito frío acá. Pues la verdad es que a mí me gusta este clima, me encanta. Bien, si pueden ver, todos enchamarrados, encapuchados están. Pero bueno, a mí me encanta este clima. Casi el calor no me gusta, me da mucha le. Y pues, ahora miren, toda la gente, haciendo sus pequeños ventas y de todo. Y también miren, gente de chavitos, ¿verdad? Puro chavitos. Un saludo para Guatemala. Ahí está, saludando a la cámara. ¡Jimmy afuera! saludando a la cámara, dice que Jimmy para afuera. Pues no estamos parte de Jimmy, estamos haciendo lo propio, haciendo reconocer a toda nuestra gente acá de Tres Cruces. Acá paseando, caminando en las calles, miren, gentes trabajadoras, mujeres trabajadoras, súper chido, en serio, me encanta. Creo que acá también está todo tipo de ventas, en serio.
justamente el día. Yo no sabía que si hoy... ¿Qué día estamos hoy? Ah, sí, hoy es viernes. Yo no sabía si este día iba a ser este día de plaza acá en Tres Cruz. Pero bueno, qué suerte lo que tengo, miren. Porque yo les hago conocer a toda la gente de acá de Tres Cruces. Ah, hay más. ¿Dónde nos vamos? ¿Vamos a ir a comer algo? ¿No? ¿Dónde? Venga. Estos son caros. Pregunta cuánto vale. ¿Qué son esos trajes? ¿Cuánto vale y todo? Pregúntales. Aquí. Miren estos trajes, señores. De Cubulco, si no me equivoco. ¿Qué trajes? Este de Cubulco. A mí me gusta. ¿Es precio fijo? Sí. ¿Es precio fijo? A mí me gusta. Pero bueno, venga. ¿Dónde vas a ir a comer, güey? Ahí. La comida. Señores, aquí corriendo, caminando por las calles, haciéndoles reconocer a ustedes. Yo creo que si quieren vas a comprar algo, vamos a comer algo. Señores, yo creo que los voy a dejar con este video, este pequeño video, pues en breve momentos los seguiré grabando. Ahora yo creo que tengo que comer algo porque tengo hambre, a ver qué nos sirven de bien acá. Disculpe, ¿qué es lo que tiene de comer? Lo que tenemos ahorita es lo que es adobada, nada más. Ajá. Porque ya se pelan los demás. Ah, ya. ¿Y eso qué sí? ¿Y qué son de...? Está bien. ¿Cuánto vale la porción o el plato? Aquí 10 quetzales con tortillas. Okay, dame dos porciones entonces. ¿Dónde podemos sentarnos? Disculpe. Aquí, mira. Más bien aquí. ¿Acá? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ok, señores, voy a comer algo. Pues ya vieron cómo. Ah, gracias. Oh. Señores, aquí nuevamente grabándoles para todos ustedes. Ahora ya. Ya desayunamos, con mi hermanita. Ya comimos ¿cómo se llama? Adobado. Ajá. ¿Ah? Carnitas. Pues ya comimos, ya desayunamos yo y mi hermana. Y pues acá aún me encuentro por Tres Cruces. Ya no me acuerdo, alguien me solicitó este video. Me dejó un comentario diciéndome que quería ver Tres Cruces. Y pues... ahora pues acá me encuentro, acá en Tres Cruces, y espero que les guste este video. Y hoy estamos viernes de... Sí, viernes, septiembre, estamos 21 de septiembre. Y aquí vine a ver Tres Cruces también porque esta es mi primera vez. Mi primera vez en Tres Cruces, nunca había llegado acá. Durante los 25 años que yo estoy en la tierra, pero ni una vez he venido acá, pero por fin dejo la fecha y la hora, estamos 10 de la mañana y viernes 21 de septiembre del año 2018.
por fin llegué acá en Tres Cruces. Ni una vez me he venido acá y pues acá la cámara frente a Kimberly. Acá estoy con ella, compramos una porción de comida también porque nos gustó, la verdad nos gustó esos taquitos, están bien deliciosos, en serio. Y como le decía, toda la gente acá, son gente de productivos, la verdad, hay gente productivos, gente desarrollados que les gusta trabajar. Si se dan cuenta, aquí todos están trabajando y vendiendo sus productos, diferentes tipos de productos, como pueden ver acá, acá solo verduras, y en este lado solo cortes de cubulcos, dice, y entre otras. Y pues seguiré caminando para grabarles a ustedes. Acá también hay flores, limones, y también a ver, creo que los voy a dejar con este video, pues yo creo que ya esta calle ya los había grabado. Ya los había grabado y pues ya solo los voy a grabar un poquito allá donde está el banco. Aquí está el Ban Rural también. Aquí hay Ban Rural. Yo creo que este lugar, igual como Khrushchich, sí, tiene la comparación similar como Khrushchich. Pero igual como Shabbat también. Pero yo nunca he llegado a esos lugares cuando hay plazas. Pero les prometo una vez de que cuando llego a Khrushchich, pues tengo que llegar un día más de plaza para que ustedes vean también de que cómo trabaja la gente acá. Estos trajes de cubulco, si no me equivoco. Saluditos, suscríbanse a mi canal, como siempre activen la campanita de notificaciones, así ni un video mío se lo pierdan. Siempre manita arriba, buenos comentarios, se los agradecería tanto, comparten con sus amigos, suscríbanse a mi canal, buen día. Panadería de Manuel. Una casona de dos niveles. Pues acá también existen los mero mero chingones PMT. Policía de tránsito, pues. Los famosos tuk-tuk. Pues acá también hay, viajan. Pues miren, acá Caja Rural cobra sus remesas y todo, dice. Pollo, ¿qué? Pollolandia. De todo. En verdad de que acá en Tres Cruces también estás desarrollado. Esta gente de acá, la verdad, son muy desarrollados. Les gusta trabajar. Cómo les gusta trabajar. Y es por eso que sus lugares crecen y crecen. Y esto me aseguro de aquí dentro de unos 10, 15 años o 20 años de hoy en día va a crecer más, va a ser más bonito. Y pues yo creo que nosotros, yo y mi hermana, aquí los vamos a dejar con este video. Aquí llegamos y voy a regresar. ¿Dónde venía? Vamos a regresar. De juntar corazones, un experto en dejar. Me fallaron las flechas. Ahí está el famoso Ban Rural. Dile al amor que ya no estoy en casa, que no vuelva mañana. Ahí está el señor promocionando. Gracias.
señores, ya está. Misión cumplida. Ya vine a Tres Cruces a grabarles. Y espero que les guste este video y suscríbanse. Regálame su like. Esto es un taller. O pinchazo. Maybe. Como dice Enrique Iglesias, maybe you say. Voy a caminar donde dejé mi pobre carrito que me está haciendo el favor de llevarme en todas partes de Joya Baja, alrededor de Joya Baja. Y como les había prometido, tal como les había prometido, lo estoy haciendo. Voy a visitar todo los caseríos, parajes, aldeas de Joya Baja. Y no solo eso, haré más videos. Y saluditos, como siempre, Rito Liberalarios les saluda desde aquí, de Joya Baja. De Joya Baja, pues ahora me encuentro en Tres Cruces. Gracias, cuídense mucho, suscríbanse.